nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender. Seguimos por el aire de AM 1440 en esto que denominamos No te dejes ganar, edición de viernes 22 de noviembre, y llega el fin de semana, y es por eso que tenemos en esta ocasión nuevamente ya segunda edición de la columna de Barbie Stark. Barbie, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, eso, buenas tardes, super, ¿y vos? Muy bien, la verdad que muy contento ya de que se avecina un nuevo fin de semana. Y contanos, ¿ya la columna tiene nombre propio? Tiene un nombre propio la columna, sí. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Diversos Universos Paralelos. Muy bien, alto nombre, Diversidad, Universo, Paralelos. ¿El porqué de este nombre? Contame, Barbie. Mira, cada persona es un universo aparte. Vivimos realidades relativamente independientes y a la vez avanzamos en paralelo. Y elegí el nombre porque me llevó a pensar en la diversidad que hay en el arte, como también en las personas, y cómo el arte es ese conector que nos saca de lo individual y nos invita a vivir desde lo colectivo. Tremendo justamente lo que se plantea, ¿no? Claro. Y bueno, con invitada en piso, ¿nos podés presentar, por favor, a quién vamos a tener el placer de disfrutar en el día de hoy? Bueno, la primera invitada para esta columna va a ser Luciana Maxit, una poeta local. Bueno, se las presento. Ella es Lulu, ¿cómo estás? Hola, Barbie. Bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a vos por venir. Bueno, contanos, ¿hace cuánto que escribís, que te dedicas a la poesía? Bien, parece que como a muchos, a muchas que escribimos, es algo que lo hacemos un poco casi desde siempre, ¿no? Desde muy chica me gustó siempre la escritura, la lectura también. Me acerqué al mundo de la literatura por ahí, al principio leyendo y después, bueno, animándome a poquito a escribir. Mucho diario íntimo, mucho proyecto personal. Y después, bueno, de a poco, a medida que iba ganando seguridad, a medida que iba experimentando y empezaba a sentir que lo que estaba haciendo tenía como un sentido y iba encontrando mi propia voz, claro, después animarme a empezar a mostrarlo, ¿no? Que es como la siguiente etapa para mí. Claro, claro. ¿Y cuándo fue la primera vez que te animaste a mostrarlo, o que leíste o presentaste algún trabajo tuyo? Bien, la primera vez fue hace 2 años en el marco del 8M, del Paro Internacional de Mujeres, que hicimos acá en Mar de Ajó. Creo que mi escritura tiene mucho que ver con mi descubrimiento del feminismo y mi militancia en el feminismo, en esta cuestión de empoderarme, ¿no? De sentir que mis palabras tenían un valor y que estaba bueno poder poner mis conocimientos y mis interrogantes, digamos, dentro de mi parte artística, ahí hacer una conjugación. Y bueno, fue justamente en este marco de organizar un festival artístico en la plaza de Mar de Ajó. Qué lindo. Que fui con mi cuadernito y me animé a leer por primera vez y fue súper. Creo que después de eso gané como un puntito más en la confianza. Como una confianza, ¿no? Porque eso es también lo que da el feminismo, como que acompañarnos, les unes a les otras, sí. Es como, wow, nos empodera realmente, y más que es aceptado, sin juicio alguno, ¿no? Porque a lo que nosotros por ahí siempre tememos, el mostrar lo que hacemos es, digamos, el afuera, y encontrarte con un afuera que te está dando tanto amor a lo que vos estás haciendo es como algo que no tiene palabras. Sí, exactamente, no tiene palabras. Y además, sacarme como esta cuestión de que yo sentía que todas las cosas que escribía, que me pasaban a mí, tenían que ver como, bueno, no, estas son cosas de chica, como, no tienen ningún valor. Claro, pero y, es y mismo en realidad, también lo que la sociedad siempre hizo con las mujeres, ¿no? Sí. No darnos el valor para salir con todo al mundo, pero bueno, estamos acá rompiendo con todo eso, sí. Y eso también es parte del feminismo y lo celebro realmente. Gracias. Sí, yo también. Bueno, parte también de tener una columna acá conocida por vos, y que esté presentando las cuestiones del arte de la costa, me parece fantástico. Es algo hermoso, sí. Una gran oportunidad. Bueno, me estoy enterada que este año también comenzaste un taller de poesía, ¿puede ser en el Espacio Rosedal de Santa? Sí, Espacio Rosedal es un espacio súper amigable, en una casa cultural en Santa Teresita. Ofrecieron, a partir también de tener este contacto en los espacios feministas, y me vino la propuesta de a ver si me estaba interesada en compartir el conocimiento y armar un taller de tipo exploratorio sobre escritura creativa, y bueno, me animé. Estuvimos dando un taller que se llamó La Intuición, justamente porque creo que para escribir no hace falta más que tener algo para decir y decirlo.
Entonces el taller está apuntado a sí reconocer herramientas que nos ayuden al momento de escribir, pero no desde la gramática o la cantidad de sílabas que tiene que tener un verso, sino buscar una forma bonita de decir lo que tengas ganas y que te guste. Entonces eso fue una súper experiencia para mí, sobre todo porque aprendí un montón yo. Como que siento que me alimentó mucho compartir con otros que tengan las mismas inquietudes, y fue hermoso. Eso terminó además con un festival que hicimos ahí de lectura, donde hubo intervenciones también, porque las personas que participaban ahí venían de diferentes ramas del teatro, de algunos eran clowns. Entonces utilizar las palabras para hacer diversas cosas me pareció buenísimo, así que increíble, increíble. Me encanta lo que mencionás del taller, que no tenga como una estructura o algo estricto que te diga, bueno, se escribe así, se hace esto, esto, y es así. Está bueno porque me lleva mucho a la poesía moderna, ¿no? Uh-huh. De que la poesía moderna está rompiendo con todas esas estructuras, digamos, de que antes la poesía era todo como muy verso, prosa, estructura, y ahora es como que incluimos absolutamente todo, y está muy bueno eso. Sí, creo que las nuevas voces de la poesía, los jóvenes poetas que estamos participando ahora, animándonos a mostrar en escena, rompemos un poco con eso. Hablamos también de diferentes dispositivos hoy en día. No sé, a mí me encanta escribir con el celular. Claro. Cosa que, no sé, alguien quizás de otra generación me diría, ¿cómo puede ser que te guste escribir en un dispositivo como un teléfono? Somos muchos que hacemos eso. Y bueno, tiene que ver con nuestra generación, con nuestra era, con las cosas que tenemos a mano y las cosas que nos interpelan. Claro, usar todos los recursos que estén a nuestro alcance para decir y expresar lo que sentimos, para hacer arte, ¿no? Sí, exactamente. Porque es ponerle un poquito de lo que hablábamos ayer, que el arte es arte y no tiene una estructura y no tiene una manera de hacerse. O sea, se hace lo que se siente, se suelta y allá va volando tu arte. Sí, tal y cual. Eso está bueno, romper con eso. Sí, animarnos a jugar también con los lenguajes, con las formas de usar las palabras. No sé, hay un montón de cosas nuevas que me parece que le traen como un poco de frescura, ¿no? Claro. No tiene que ser necesariamente todo con rima consonante. Claro, claro, poesía más fresca. Sí. Es muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Y este año también estuviste en un espacio que se llama Tsunami... Escénico. Escénico, ahí Tsunami va. Escénico. El Tsunami Escénico. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué se trata? Contanos un poco así. Dale. Tsunami Escénico es un proyecto que está comandado por Sebastián Romero, donde, bueno, nos convocó a artistas de la costa a participar. Estaba planteado como una especie de seminario, entre comillas, de acercamiento a las artes escénicas, donde en 10 encuentros lo que se plantea es hacer en 10 encuentros un recorrido escénico, armar entre nosotros una creación colectiva a medida de nuestras inquietudes y nuestras necesidades, y a partir de ahí luego mostrar una obra en espacios no convencionales, digamos. Está planteado desde la parte escénica, y bueno, me llega esta propuesta al principio un poco curiosa pero reticente, porque dije, bueno, ¿qué tiene que ver la poesía con la parte teatral? Para mí no tenía ningún tipo de conexión, pero bueno, a medida que fui participando en los encuentros me di cuenta de que había mucha más conexión de la que yo pensaba y conocía. Y bueno, también en este proceso animarme a ponerle el cuerpo a mis palabras. Estoy trabajando ahí con un texto mío, personificando un texto mío. Y nada, me tiene súper contenta, ¿no? Un poco despegarnos de esa idea de que la poesía es solo la palabra escrita y que otro pueda venir y leerlo. Ponerle el cuerpo creo que es un pasito más. Claro, digamos. Interpretar eso. Sí. También son los conectores que hay en el arte, porque todo se relaciona y eso está buenísimo. Sí, sí, vengo trabajando también con otro tipo de soportes. En el colectivo artístico que se estuvo dando el mes pasado, ¿fue? Sí, el mes pasado. En Casa Vieja. Por ejemplo, ahí estuve mostrando videopoemas, que bueno, es también otra conexión, ¿no? Entre la parte visual y la poesía. Yo leía mis poemas y mi hermano, que es un genio, que me ayudó un montón y es fotógrafo. Le mandamos un saludo a Ariel. Sí, un saludo grande a Ariel. Me estuvo ayudando a ponerle imágenes a la poesía. Entonces estoy como explorando mucho eso, como la poesía en diferentes soportes. Claro, es más bien explorarse y ver qué podemos hacer con todo lo que tenemos, usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Sí, sí, porque no hay límites. Claro. Creo que los límites los ponemos nosotros. Exactamente, exactamente. Perfecto. Bueno, ¿nos trajiste algún poema para compartir? Sí, sí. Les traje un poema para compartir que habla un poco de los miedos. Habla de los miedos que en nuestra época me parece que están presentes, porque estamos muy expuestas a un montón de miradas, ¿no? Y la forma en que eso a veces nos va como atacando de a poquito en las relaciones que construimos. Bueno,
En eso me inspiré para escribir este poema. Perfecto, te escuchamos. Que dice así. No son monstruos quienes habitan en mis pesadillas. No tienen dientes afilados. No me atemoriza el horror pagano de leyendas de chicas que lloran vestidas de novias por las rutas de luna llena. No son arañas de mil patas. No es la baba de la piel de los sapos rozando mis pies en noches de verano. No son monstruos quienes habitan en mis pesadillas. Son rostros familiares. Es tu cara en el marco de la puerta, anunciando la partida. Es tu boca enunciando las palabras que nunca quiero oír. Ya no te quiero, me decís. Ya no te quiero, desprendiéndote con cada sílaba de mi mano lenta, de mis ojos abiertos, y me quedo sola, pensando si puede ser posible. Sé que es posible, siempre es posible. Entonces, solo entonces, tiemblo. Wow, muy hermoso, Luchi. Muy hermoso, muchas gracias. Gracias. Me encanta de tu poesía, que es una poesía que te invita a imaginarte mucho lo que está sucediendo y como que te transporta a ese lugar. Es como una magia que enamora, ¿entendés? Respecto a la poesía. Me encanta. Qué lindo, gracias. Sí. Es súper constructivo escuchar las devoluciones, porque a veces escribo y no sé qué le pasa a quien está escuchando. Claro. Entonces cada palabra que me devuelven la guardo con claro. mucho. Y aparte cariño. Lo bueno es que cada persona lo lleva a un diferente lugar. Sí, por supuesto, lindo. Por supuesto. Gracias por compartirnos. No, por favor. Muy bien, la verdad que más que interesante, Luchi, te agradecemos por todo esto que nos has traído sobre la mesa. Muy linda tu poesía. Gracias. También me traspoló a otro tiempo. Con respecto a los miedos, porque justamente todos tenemos miedos, y hay muchas veces que trabajar y aceptar esos miedos que también son parte nuestro, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero no dejar también que los miedos nos coman, como creo que eso es importante. Siempre están presentes y nos forman y nos, de algún modo, nos cuidan, digamos, pero no dejar que nos coman, creo que es algo. No dejar que se transformen en esos monstruos gigantes. Claro. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, chicas, muchísimas gracias por lo que han hecho en el día de hoy. Sí, quería hacerle una pregunta más a Luchi. ¿Sí? Si tenía encarado algún proyecto respecto a la poesía, si tenés alguna idea de cómo sigue esto a partir de ahora que ya te descubriste, ya sabes quién sos, ya tenés toda la fuerza necesaria para encarar el mundo para adelante. Contanos. Bien, bueno, el primer proyecto que viene próximo es el estreno de la obra de Tsunami Escénico, que va a ser el 7 de diciembre. Todavía no tenemos flyer, pero les invito a seguirnos en las redes. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook como Tsunami Escénico. Esto va a ser el 7 de diciembre. Y después, bueno, algunos proyectos personales que tienen que ver con... Tengo muchas ganas de hacer un fanzine. Qué lindo. Que estuvimos hablando de eso con amigas que escriben poesía. Así que bueno, gestando ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu poesía, por tu arte, por tu persona, y un placer. Gracias, Barbie. Muchas gracias. Chicas, muchísimas gracias. Barbie, no sé si vas a regalar algo, claro, para antes de despedirnos. Con respecto a la soledad, solo me queda por decir que ha sido siempre un clavo atravesando mi mejilla derecha y sobresaliendo por la izquierda de la otra. A veces, incluso, ha llegado a molestarme. Y me la he querido arrancar, como quien se arranca con fervor los prejuicios cuando el destino la bofetea en la cara. Pero en mis intentos de querer quitarla, esta se ha aferrado más y más a mis entrañas. Y ahora somos pares en un mismo cuerpo, dos leales camaradas que habitamos este saco de huesos moribundo. Solo una cosa rescato de su eterna compañía. Me ha obligado a llevar un desierto en el corazón por años. Y en el transcurso he aprendido que la soledad es la ausencia de todo lo que nos aleja de nosotros mismos. Y aunque sea necesaria, sentimos ese miedo de encontrarnos de golpe con lo que somos y negamos.
Entonces me he puesto a sembrar en esas tierras secas y agrietadas semillas de amor sano y sincero. Tanto ha sido mi paciencia al regar esos brotes que logré transformar el frío desierto en hermosas praderas verdes y cálidas, donde cosecho los frutos más dulces y sabrosos. Y ya no duele la vida, no me pesa el tiempo, y ni siquiera molesta la constante contradicción de querer sentirse acompañada y a la vez desear exiliarse del planeta. Ahora bailo entre vergeles con mi alma florecida y traigo el sabio poder entre las manos de ponerle color y vida a todo lo marchito. Muy bueno, hermoso. Muy bueno. La verdad que muchísimas gracias, chicas, por esto que han traído hoy aquí a M1440 y a nuestro programa que hacemos humildemente, No Te Dejes Ganar. Chicas, le decimos justamente, no se dejen ganar. Muy buen fin de semana. Y ya el próximo viernes, tercera edición, Diversos Universos Paralelos, aquí por No Te Dejes Ganar. Barbie, muchísimas gracias. Luchi, gracias por estar. Gracias a vos por el espacio ese. Muchas por favor, gracias. Seguimos con más No Te Dejes Ganar. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda.